súper, hiper, mega, mega bien. 10 tips para salir muy bien en las fotos. Pues ya saben, este es su canal, Jacqueline Chacomina. Y pues, como lo vieron en el título del video, pues les voy a dar truquitos que yo utilizo para salir muy bien en fotos o cómo posar muy bien para las fotos, ¿no? Porque a veces hay cada foto que ahora con las redes sociales pues suben fotografías que de repente no nos gusta o que no salimos muy bien. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, pues les traigo unos muy muy buenos tips para que siempre salgan con su mejor ángulo, mejor dicho, casi nadie. O que mejor dicho, no todos salimos muy bien en una posición recta. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre darle de lado el cuerpo, así, tanto cuerpo como cara, ¿no? Para que haya una proporción en la fotografía que nos vamos a tomar. Algo que me sirve muchísimo, 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 porque como verán, soy chaparrita. Y pues para sobrellevar eso en las fotografías, lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Siempre en la pierna derecha la alargo, así, la alargo. Cosa que de esa manera se me ve muchísimo más estilizada o un poquito más larga de lo que no soy. Ese sería un truco fácil para que ustedes pues se vayan a tomar una fotografía los que somos chaparritos. Por ejemplo, en tu fiesta de graduación, en tu fiesta de prom, o de repente una cena, un cóctel de la oficina o cualquier evento que puedas tener, sobre todo hay muchas, muchas fotografías. Tenemos fotógrafos aquí, allá, por todo lado. Tenemos un fotógrafo que se está acercando justo en la posición cuando nosotros estamos conversando o hablando con alguien o simplemente comiendo o haciendo cualquier actividad. Lo que tú tienes que hacer es ponerte lo que estás haciendo, pero lo haces muchísimo más despacio, para que cuando salgan las fotografías espontáneas, pues salgas con una muy buena postura. Las fotografías, por lo general, uno no tiene que estar sonriendo de una manera en que muestres ambos dientes, tanto los de arriba como los de abajo, así. Entonces, lo que uno tiene que hacer es cubriendo los dientes de abajo, así tipo revista, cubres con la parte de tus labios de acá, de inferiores, la parte de los labios, tratas de dibujar como una línea horizontal con tus mismos labios en tu sonrisa. De esa manera perfilamos lo que es la sonrisa, se ve mucho más natural y como de película. Never hagan fruncir su frente. Las líneas de expresiones en la frente, esa parte que te dan súper arrugas, pues no da una muy bonita expresión en una fotografía, en un video, en algo que se pueda plasmar. Hay un truco que me fascina que es sobre los cachetes. La mayoría de chicas o chicos también somos como un poco cachetones. Me incluyo porque yo soy cachetona, así un poquito más estilizados en el tema de la fotografía es tratar de agrandar nuestra boca. De esa manera nos vemos súper mejor. De manera como se alarga al momento de abrir nuestra boca, se alargan los cachetes, pues nos va a perfilar muchísimo la cara. Un consejo para las chicas bonitas como tú es que trata de ponerle un poco de volumen a tu cabello para que no se vea muy plano, así, porque pues eso nos produce que si no somos frentonas nos hace ver frentonas, si no somos cachetonas nos hace ver cachetonas. En una fotografía, un video o en la vida cotidiana siempre tenemos que aprender a caminar derechos porque de esa manera mantenemos una buena postura en la columna y pues más adelante no vamos a sufrir de ningún tipo de problema en la columna. Nada de cargar tu mochila acá atrás, no, no, no. Tienes que estar súper derecho. Algo que les estiliza muchísimo a las mujeres son los tacones. Los tacones que tú caminas en punta, camina. Eso estiliza muchísimo a las mujeres por general. Otro tip muy importante es, sobre todo, cuidar el tema de las cejas. Si bien es cierto, ahora no solamente las mujeres nos cuidamos de temas de las cejas, sino también los hombres, porque las cejas son un marco de la cara. Y pues todos esos tips te ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo para salir muy bien en las fotos. Y pues esos serían los pequeños truquitos pues, que te ayudan a salir súper bien o mejor de lo que tú esperabas en las fotografías, ¿no? Entonces, si les gusta el video, ya saben, denle like, coméntenme aquí abajo qué videos más les gustaría ver, porque
Sí, les voy a dejar el link del video de cómo hago mi rutina de cejas y de pestañas para las chicas, para que lo vean, lo revisen y pues lo puedan hacer y pues otro les pueda ayudar. Pues no les digo más y pues que pasen un agradable fin de semana y que tengan una bonita inicio de semana pues para todos. Un beso gigante, cuídense mucho y nos despedimos con... ¡Ajá! Un invitado especial, saluden a la señora mariposa o a la señora mariposa que ha venido por acá. No sé qué hace ahí la señora mariposa. Con esa introducción de música, pues quise bailarles un poquito.